Buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción aquí en esta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología de CONACYT en Zacatenco. Buenos días, este es un programa de DGES TV, que ya saben que te ve aprendiendo. Muy bien, bienvenidos. Vamos a decirles hoy algo más sobre los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Algo bonito. Ya saben que nuestro CECATI estamos preocupados por implementar acciones de sustentabilidad, porque ahorremos materiales, porque no desechemos tanto artículo que de pronto creemos que es basura y es artículo total y absolutamente reciclable. Ah, estamos viendo aquí circular a la Escuela Secundaria Técnica. Estamos llenos de escuelas secundarias técnicas aquí que nos están visitando. Esto es de DGES TV, que los ve aprendiendo. Se emocionan de que van a salir en la tele, pero no saben que no es cierto. Muy bien, yo vengo del CECATI 127. Cuando yo fui a profesora, hace 3 años, que todavía era profesora, implementamos algunos cursos que tenían que ver precisamente con la sustentabilidad. Entonces, hoy traigo un ejemplo de eso. Uno de los cursos que impartía era la elaboración de joyería con papel. Se trataba de utilizar el papel de revista, el papel periódico, el papel que generalmente se va a la basura, nosotros reutilizarlo y elaborar artículos de joyería que además nos daban una oportunidad de obtener ingresos para seguir estudiando. Eso era importante de este taller. Entonces vamos a ver, les voy a platicar un poquito. Yo les enseñaba el uso del papel de revista y de la pasta de papel. Entonces, vamos a empezar con el papel de revista. Esas revistas que ustedes ven que están tiradas, que ya nadie sabe qué hacer con ellas, vamos a hacer joyería. Muy bien, estas piezas que ven aquí, estas piececitas que parecieran piedritas, ¿sí? Dependiendo del color de la revista, les van a dar tonos diferentes. Estas están elaboradas con triángulos de este tamaño. Es así como se cortó la revista en este pedazo. Si ustedes la cortan a lo largo, van a tener piedras con más grosor. Aquí tenemos un collar con sus aretes, que este collar lo uso cotidianamente. Este collar está elaborado a lo largo de la revista. Se cortó el triángulo a lo largo de la revista. Entonces, como ustedes ven, las piezas son un poquito más gorditas, más nutriditas de papel. En el caso de este artículo, está combinado con tejido y con pedrería. Entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer. Y como ven, dependiendo de la revista, les va a dar distintas tonalidades en el papel. Esta tonalidad es negro. Lo voy a levantar tantito, creo que se ve mejor así, se aprecia mejor así. Quedó en una tonalidad de negros y rojos. Esta es una propuesta de una alumna. Ella la elaboró y bueno, pues me lo regaló para este tipo de eventos y para mi uso cotidiano, porque sí lo uso bastante este collar. De este tipo está elaborado también este. Estuvimos trabajando este taller con las chicas de una casa hogar en Tlalpan. Ellas elaboraron también artículos. Este me lo dejó también una alumna. Y también es la misma técnica de enrollado del papel de revista. Como ustedes ven, se hace el juego combinando pedrería y uso de la revista. Aquí ella le agregó otra técnica de papel que también vimos, que es la pasta de papel. Entonces hizo una combinación muy linda para elaborar este collar. Muy bien. Aquí este collar también es de pasta de papel, pero los aretes también son elaborados de enrollado de hoja de revista. Ella los pintó de color plateado para que nos hicieran el juego. ¿Qué otro es? Este verde. Lo voy a pasar aquí, lo voy a levantar un poquito. También está elaborado con papel de revista, con la misma técnica que les acabo de comentar. ¿Cómo es esto? Ustedes cortan sus triángulos y aquí ya tenía, lo voy a mostrar a cámara, voy a dejar de hablar un momentito para que vean cómo se enrolla esto.
van a poner una gotita de pegamento al final para que ya no se despegue, pero así es como ustedes elaboran cada una de estas cuentitas. Estos aretes son otro tipo de corte, es un corte como en cono. Ustedes van a cortar una especie como cuando hacen un cono, exactamente un cono desdoblado, así es el corte para hacer este tipo de arete. Okay. Eso fue respecto al uso del papel de revista, de la hoja de revista. Vamos ahora a la pasta de papel. No se las traje porque ahí sí hay que elaborar la pasta. Con esa pasta están elaboradas estas cuentas que ustedes finalmente las pueden pintar imitación cualquier tipo de piedra real. Con esa pasta está elaborado este juego, que este también es de mi uso cotidiano, Este es muy bonito, este collar, muy, muy bonito. Y también viene con sus aretes. Hacemos, por supuesto, combinaciones de piedras de papel con piedras de fantasía. ¿Okay? El papel, la pasta de papel, este es su color natural. Este es el color de la pasta de papel. Ya después nosotros le pintamos y le hacemos imitación cualquier tipo de piedra. Este también es pasta de papel. Este está lijado, está pulido. Y ustedes le dan el acabado que quieran y esto parecería una piedra real. Pero no lo es papel. Elaborar esto no cuesta más que lo que le agregan ustedes de bisutería. Este lo hizo también una alumna de la Casa Hogar. Quedó precioso, es un diseño prehispánico y el papel permite de alguna manera que se le agreguen algunos diseños. En este caso fue un diseño prehispánico y ella elaboró este medallón, que es muy bonito también. El chiste está también en que dentro del curso, pues nosotros les dábamos algunas clases de pintura para que supieran dar el tipo de acabado metálico, por ejemplo, para que supieran dar luces, para que supieran dar sombras, y eso le da realce a la pieza que ustedes diseñan. Esta campanita entonces está elaborada con esta técnica de pasta de papel. Este corazón también es pulido. Es pasta de papel pulida y pintada. Las alternativas son infinitas. Este corazón tiene una incrustación de gema de vidrio y un pedacito de revista que es un ojo. Esa es otra alternativa. Este también es de pasta de papel. Como pueden ver, la textura que da es distinta, las formas que da es distinta. Este también está elaborado de manera natural, no se le puso pintura, no se le puso más que un sellador para que, bueno, si se moja no se nos desbarate, ¿verdad? Solamente tiene un sellador. Este es totalmente de pasta de papel periódico. ¿Que cómo se elabora la pasta de papel periódico? De lo más fácil, ustedes van a cortar el periódico en pedacitos, con la mano, haciendo muchos pedacitos, los van a echar en una cubeta con agua, los van a dejar reposar toda una noche y al siguiente día sacan su pasta de papel y le agregan harina de trigo, le agregan harina de trigo y lo empiezan a moler con sus manos, como si fueran a hacer un pastel, ¿va? Empiezan a molerlo y le van agregando agua. Poco a poco le agregan un poquito de pegamento blanco hasta que esa pasta tome una consistencia parejita, que ya no se vean los grumos. Es estarla golpeando, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es así como se elabora la pasta. La pasta es de lo más fácil. Pues esto fue un poco, miren, estos aretes son otra técnica. Esta es cartonería. ¿Ustedes han elaborado piñatas? Es lo mismo, papel sobre papel sobre papel, se van elaborando capas y queda este tipo de arete.
en donde pueden ustedes hacer toda figura geométrica, triángulos, rectángulos, círculos, lo que ustedes quieran. Lo importante es el acabado que le den. Le pueden meter incluso texturas de arena, pedrería, pegarle pedrería, textura de piedritas, no sé, lo que ustedes quieran. Lo importante es el acabado que le den a la pieza. Uh-huh. Muy bien, pues esto es lo que hacemos un poco en los CECATI. Cada CECATI ha implementado distintos cursos para apoyar de alguna manera a la parte de la sustentabilidad, reutilizar los desechos que generalmente se mezclaban con orgánicos, que iban a la basura y que incrementaban pues el deterioro del medio ambiente, porque ya no eran desechos que no se separaban y entonces empezaban a degradarse generando problemas ambientales. Entonces esto lo hemos reducido en el CECATI. Ha sido notable cómo hemos reducido la cantidad de desechos, sobre todo en lo orgánico está totalmente separado y estos desechos están también ya muy seleccionados y ha reducido bastante la cantidad de basura que producimos, basura entre comillas. Muy bien, entonces en cada CECATI que ustedes se inscriban, que ustedes llamen, van a encontrar algún curso que les ofrezcan en donde haya este tipo de alternativas, como lo pudimos ver en nuestra entrevista de los compañeros del CECATI 12, que ellos reutilizan las llantas. Ustedes lo pueden hacer en su casa, todo lo que hacemos en el CECATI, ustedes lo pueden hacer en su casa. Para algunos hay que tomar los cursos, vayan e inscríbanse. Nuestra página, recuerden, la página general de nuestra Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es DGCFT. Ponen www.dgcft.cems.gob.mx y les van a aparecer todos los CECATI de la Ciudad de México, de la República Mexicana, así como todos los cursos que se imparten, los teléfonos y sus ubicaciones. Así es de que ustedes llamen a los CECATI, pregunten qué es lo que se hace, qué cursos hay en torno al aspecto de la sustentabilidad, intégrense con nosotros. Entonces, pues, no tengo más que decirles por el momento, tengo mucho que contarles, ¿verdad? Ah, vengan a la Semana de la Ciencia y la Tecnología aquí en Zacatenco, IPN Zacatenco. Va a estar toda esta semana del 22 al 26 de noviembre, aquí esperándolos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hay muchas cosas muy interesantes. Chicos, chicas, vengan aquí, profesores y profesoras, traigan a sus alumnos, porque esta es una casa abierta a la ciencia y la tecnología. De verdad que descubre uno cosas interesantes, como este concurso de robótica de un vehículo motorizado para transitar en Marte. Súper interesante, fue creado por alumnos de IPN. Entonces, hay muchas alternativas aquí. Recuerden, el CECATI 127, por otro lado, tenemos el día 23, o sea, el viernes, nuestro día de la sustentabilidad. Todos están invitados. Este CECATI se encuentra al sur de la ciudad, en la calle del río número 10, Colonia Toriello Guerra. Estaremos en ese día de la sustentabilidad de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá talleres, no pláticas. Dijimos hoy que no nos vengan a platicar, que vengan a jugar con nosotros. Vamos a hacer talleres, va a haber lotería, va a haber torneo de ajedrez, todos están invitados. Y por último, el 26 y 27 de noviembre en el CECATI 157, que está en la calle de Bombas, va a haber las experiencias sustentables de los CECATI de la Ciudad de México. También están todos invitados, pueden llegar allí. Nosotros vamos a estar también exponiendo algunas cosas. Va a estar el CECATI 12, por supuesto, y muchos otros CECATI de la ciudad que han implementado acciones sustentables. Iremos nosotros con nuestra profesora de estilismo y diseño de imagen, va a llevar algunas cosas muy interesantes que implementa también en sus cursos, así es de que no se lo pierdan también, CECATI 157. Bueno, ahora sí, pues me despido, esto fue una muestra más de lo que hacemos por cuidar el medio ambiente y nos vemos la próxima en nuestros programas de formación en acción. Nos vemos, gracias y vengan aquí a Zacatenco a visitar la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Hasta luego.